De béisbol, con los acertados comentarios del licenciado Cristian Langurén, desde la Ciudad de México, el maestro de la crónica beisbolera, don Guillermo Cavazos, y desde la zona zapatera de México, León Guanajuato, el abogado de la polémica del rey de los deportes y la fiesta brava, Juan Elías Cordero, además de los enlaces con directivos de la Liga Mexicana del Béisbol y la Liga Arco Mexicana del Pacífico, bajo la conducción del ingeniero Macor e Israel Trejo. GuanatosFM.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Bienvenidos a su programa Voz Adictivas desde Guanatos FM, como todos los miércoles de en adelante, bueno, desde la semana pasada en adelante vamos a estar aquí con nuevos invitados. El día de hoy nos acompaña en Voz Adictivas Little Sure. ¿Cómo andan, bandita? ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Seguimos con este concepto del rap aquí en Guadalajara, pero no es de Guadalajara. ¿Tú eres de dónde? ¿Me estás platicando? Yo soy de Zamora, Michoacán, pero... Se escucha, uh-huh. ¿Verdad? Sí, de Zamora, Michoacán. O él sale de aquí hablando 100% tapatío, yo salgo hablando como él, pero tiene un acento muy chingón. gracias. A ver, platícame un poquito sobre tu... vamos a echar chisme sobre su carrera, todo lo que ha pasado desde que inició todo esto de la música en su gusto. A ver, platícame un poquito, ¿por qué decidiste incursionar en esto del rap? Pues mira, lo que pasa que... A mí desde muy chiquito, desde muy niño, me gustaba mucho, pues, así la música. Siempre me gustó. Así de que, pues, en la primaria, pues, yo concursaba así de que en los concursos de talento y ese rollo. Y, pues, siempre cantaba así, por ejemplo, la de Daddy Yankee, una canción de Llamada de Emergencia, me acuerdo. Y así, pues, y luego también una canción de Cartel de Santa. Y así, pues, me gustaba desde morrillo, pues, andar ahí, pues, cantando. Pero sí, más que nada empezó a influir en lo que yo, pues, pues, empezar a darle así, pues, de que, pues, yo veía ahí, pues, en la ciudad donde soy, en el pueblo donde soy, que, pues, que había la manera, pues, ¿sí me entiendes? De grabar y eso. Yo dije, pues, yo quiero, me gusta. Más que nada también fue porque, pues, allá en el barrio, haga de cuenta que, pues, nos hicieron una tiradera allá los del barrio, y acá en el barrio nadie rapeaba, nadie sabía, nadie. Sí, ahí en el Duero. Un saludo a toda la clique del Duero, los que están ahí todavía. Pero sí, más que nada también empezó por eso, porque nos hicieron una tirada así, nos tiraron ahí el barrio. Y pues nadie. Yo sí me enojé, yo estaba morrillo, tenía como unos, ¿qué? Como 14 años, más o menos. Sí, estaba muy niño yo. Hace poquito, está chiquito. De hecho, ahí en YouTube, pues me pueden encontrar canciones de hace como 9 años, pero está como el pequeño sureño. Okay. Ajá, pues que así me decían en el barrio, pues. ¿Ah? Y es bueno decirlo porque a veces no te ubican actualmente como Little Sure. Sí, ajá, exactamente, sí, pues es que sí me ubican más me ubican como Little Sureño, me ubica pues la gente. Pero sí, más que nada es porque así en el barrio, como yo, pues yo empecé dándole al barrio, pues todo el rollo de que los sureños y que ese rollo y que nosotros, y pues fue como una contestación a los que nos las tiraron a nosotros. Y pues ya de ahí se dio, y pues ya fue la primera, pues ánimo, ¿verdad? Ya se grabó. Me acuerdo que ahí el que me grabó mi primera canción, pues fue el Honor. Wow. Honor, que fue el más invitado la semana pasada. Exactamente, un saludo ahí para el Honor. Él fue el primero que me abrió las puertas, todo el rollo, y el que me grabó mis primeras rolas. Y ya de ahí para el real ya no le bajé, pues me gustó subirme, pues que de morir, como te digo, ya me había subido a los escenarios y así, pues ya. Siempre he sido muy competitivo. Que yo sí puedo. Exactamente, pero competir conmigo mismo, pues de que yo sé que la hago, pues, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Y me aferro, y yo sé que hay muchas cosas que no he conseguido, pero las voy a conseguir, pues, ¿sí me entiendes? Así pues pienso, pues, la neta, ¿no? Así de que yo sé que cada día voy a tratar a mí mismo de ser mejor.
y echarle ganas. Si esta salió buena, la que sigue va a salir súper mucho más. Sí, ¿no? Y a veces que también no los resultados no me gustan. Y pues si no me gustaron, pues hacerlo mejor hasta lo que pues donde se puede, pues hasta que sea lo que uno sienta la satisfacción, pues, ¿no? De las cosas, pues. ¿Cómo te podemos encontrar entonces en redes sociales y en cuáles redes sociales? Pues ahí en Instagram estoy como lilsure-magistral. En Facebook como Lil Sure, tengo una página nueva también, ya hice una página nueva. Tenía la de Lil Sureño, desde era Lil Sureño WC, pero pues ya como estoy diciendo pues lo del nombre nuevo y todo ese rollo. Aparte también porque perdí la otra cuenta de Facebook porque se me perdió el teléfono, la tenía con una cuenta de doble paso y así. Ah, ya sé. Entonces también pues fue un problema ahí, entonces sí, ya hice también otra, es Lil Sure Oficial en Facebook o Juan Pablo Soto, que es la personal, ¿verdad? La mera, mera. Ajá. Pero también podrías tratar de rescatar la otra, a mí me pasó lo mismo. Pues sí. Con mi página, con mi Facebook, uh-huh. Y vi las de Caín, pero lo logré recuperar. Fíjate que el problema fue de que como yo no tenía el número registrado, fui todo pues, uh-huh. Y no tenía el número registrado, quería dar de baja ese número y que me lo volvieran a dar. Pero como no lo tenía registrado, otra no tengo mi INE, y así, pues, ya. Entonces ya recuperar ese número, pues, sí fue como quien dice imposible. Te piden si es cierto. Por si alguien sabe cómo recuperar un número, ayúdenme. Échale la mano. ¿Verdad? Exacto. Tenemos saluditos, empezamos bien, miren, ya traemos saluditos de parte de José Ramón Sánchez, saludos para el programa de Voces Adictivas, saludos para el invitado, Ibero siempre presentando al mejor talento local. Exactamente, apoyando siempre al talento independiente. Así nomás. Javier Ramírez, saludos para el programa, saludos a Voces Adictivas, saludos a Little Sure. Gracias. ¿De dónde nace el nombre? Pues el nombre nace más que nada, pues de ahí mismo del barrio, de que como yo pautaba, en realidad yo quería hacer CHS, a mí me dicen Chato, Chato Soto, ¿eh? Yo quería que eso fuera así, CHS era mi trip, pero como yo pautaba el pequeño sureño, así, y yo pasaba en el barrio, neta, y yo pasaba así en el barrio y me gritaban los del barrio, sí, me la gritaban primero, cura, el pequeño sureño, y acá. Y pues así me se va a quedar. ¿Y se te quedó? Así se me va a quedar, dije eso, y así se me quedó primero. Le digo, ahí hace 10 años hay canciones en YouTube. Y ya después, pues dije, no, hombre, ya cuando me empecé a meter más chido, dije, pues si lo voy a hacer más profesional, pues le voy a poner el Little, ¿verdad? Uh-huh. Entonces de ahí viene, pues, ese rollo, pues, de que, pues como ya me estaban diciendo así en el barrio, entonces yo para hacerlo más como de nombre de rapero, que no escuchara tan así el pequeño, pues el Little Sureño. ¿Qué tal? Qué chido. Sí. Tenemos también a Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Dice, saludos para el programa de... saludos a Little Sure por agradable programa. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, carnalito, gracias. Híjole, saludos. Pues, ¿qué les puedo decir? Empezamos temprano el programa, empezamos con buena charla. Para la siguiente semana vamos a cambiar un poquito de género porque tenemos una sorpresita por ahí. También, como siempre, Voces Adictivas apoyando a los nuevos talentos. Y pues bueno, para quien... Al ratito les digo, para que les aviento ahorita el bombazo. Pero bueno, vienen muchas sorpresas en Voces Adictivas próximamente. Ustedes nada más, mándenos un mensajito. ¿Quién les gustaría que estuviera aquí en cabina con nosotros? Y veremos la posibilidad de traerlos. ¿Por qué no? Y pues bueno, seguimos platicando aquí con Little. ¿Próximamente tendrás presentaciones? No, ahorita no estoy enfocado en las presentaciones, ahorita estoy más enfocado en la música, en hacer sencillos buenos, pues, ¿verdad? Sí, más que nada estoy trabajando ahorita eso primero, en sacar buena música. Ya si hay algún evento, pues que ahí me puedan invitar a algo, claro, pues que sí, ¿verdad? Pero sí, así pues algo que sea para mí, pues de que vamos aquí y luego ahorita por... Se han visto unas cosas, pues, pero la verdad pues no quiero decir nada porque pues son cosas que se han hablado ahí entre la gente con la que trabajo y pues todavía no sé bien cómo va a estar el rollo, pero próximamente ya se viene algo. Ahora sí, hasta que no esté bien enfocador, sí. Para poderlo lanzar. Sí, pues sí, no, como no les voy a decir algo que todavía no sé, pero sí sé que se viene pronto algo bien. Perfecto. Tus inicios fueron, como tú ya lo comentaste, hace 10 años, uh-huh. Tenías 14 años, uh-huh. Pero ¿qué fue lo que te, o qué artista fue el que te, cómo se dice? Que me motivó. Te motivó, exacto, a empezar en todo esto de la música, o es de familia, que ya tengas familiar ya. Pues tengo familia que pues ya estaba en el medio de la música, desde el papá de mi bisabuelo,
de parte de mi papá, pues uh-huh. Jorge Negrete. ¿Cómo crees? Pues según yo no sé. Cuéntalo leyendo. Me enseñaron también, yo no sé la neta, pero pues desde ahí ya empieza el gusto de la cantada y todo, porque también me gusta cantar, pues, o sea, melodía, pues, es así. Bueno, a lo mejor sí. Sí sé cantar las rancheras, pues, o sea. Pero sí, pues así, por ejemplo, de parte de la familia de mi papá, pues, por ahí, aparte de la familia de mi abuelita, de mi mamá, tengo un primo, se llama Gerardo, ese cabrón es un, perdón, mi primo es muy bueno para tocar la guitarra, muy profesional, y ahorita también anda mucho en ese rollo. Y de morrillo los dos nos juntamos, él a mí me enseñó el metal, el rock, todo ese rollo, y yo a él le enseñé el rap. O sea, ahí fue un intercambio. Ajá. Totalmente. Sí, sí. Los dos revueltos. No, ya hicimos algo, ¿sí? mi primo y yo, sí, nada más que lo hicimos más por gusto que por hacer el pancho. Y así. Por hobby. Sí, tengo esto, qué rollo, mira, nada más le mandé así, por ejemplo, un beat medio hecho y ya le metí unas guitarras. Uh-huh. Y ahí está la rola está en Spotify, se llama Disfrutando el Puerto. Bueno, entonces yo vivía en Mazatlán, Sinaloa. Entonces habla como ahí del trip de estar en la playa. Hablando del puerto, ajá, desde la playa y todo ese rollo. Es una rola muy diferente a lo que normalmente hago. ¿Hay alguien con quien te gustaría colaborar aquí en Guadalajara? Porque ya sé que ya se ha colaborado con Oner. Uh-huh. La semana pasada vimos un video que al ratito lo vamos a volver a ver. Uh-huh. Está buenísimo. Pero aparte de Oner, ¿con quién más te gustaría colaborar? Pues de aquí de Guadalajara, no, pues que sí hay varios. Es que aquí la verdad en Guadalajara la escena está muy grande y hay muy fuertes, muy buenos raperos. Pero la verdad yo soy más bien, o sea, si es de colaborar, de querer, pues quisiera con todos, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Pero yo soy más de que alguien que conozca. Por ejemplo, ahorita, donde con quien estoy, pues yo estoy en la casa productora, en el sello de Magistral Enterprise. El dueño de ahí, de ese rollo, es el Psycho. Un saludo a mi canal Psycho, que es el que la neta pues me abrió las puertas cuando... Pues hay una historia ahí que ahorita les voy a contar que pues nadie me daba las manos, pues la neta, yo cuando llegué a Guadalajara esta tercera vez, porque muchas veces ya había estado por acá, pero pues sí, para no hacer la tarea, pues ya el Psycho fue el que me hizo el paro. Entonces sí, pues una de esas personas sería él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya como ya lo conozco, ya sé cómo es y todo ese rollo, pues ya podría hacer algo así como me gustaría hacer algo con él, ¿verdad? ¿Con quién otra persona de aquí de Guadalajara? No, que no sea de Guadalajara. Mm. Alguien que tú digas, cuando venga a Guadalajara, o yo ir para allá, poder abrirle o colaborar con esta persona. Uh-huh. ¿O hacer un video? Sí, porque sí, pues, por ejemplo, es que a mí me gusta más así como el rap gangster, ¿sí me entiendes? Así, por ejemplo, ya grabé con el Guasón de los Locally Gangster, que era uno con... Eso ya, ese es un video que acabo de seguir, ese es como que un check, ¿sí me entiendes? Ajá. Uh-huh. De en que ya grabaste con este vato, pues, porque yo lo escuchaba desde morro, la neta, lo escuchaba como a los 12, 13 años, y pues ya haber cantado con él, tener un video al lado de él y todo el rollo, pues está chido, que hasta hablamos todos, o sea, y otra persona es una chulada, esa persona es una chulada, la neta, mis respetos para el Guasón y saludos para el viejo, la neta, porque sí se portó como... Pues como persona, no como artista, ¿sí me entiendes? Como normalmente la gente se le sube. Ah, sí, claro, suele pasar. Y no, una persona bien sencilla. Ese era un feat que yo quería mucho. Y la gente que me conoce sabe eso muy bien. Yo quería mucho ese feat. Pero ahorita, pues así pues, ¿qué sería? El Vandalic. Hay un rapero que se llama Vandalic, de los del sello de Remy González, de Rolando Hits. El Vandalic, me gusta mucho cómo le mete. Pues yo creo, sería, por lo pronto eso, pues así como que acá, pues son muchos, obviamente. Son demasiados, ¿verdad? Sí, conozco muchos muy buenos, que también obviamente, pero sí me quiero más como a lo más posible, pues ya. ¿Y has tenido la posibilidad de estar ya con alguien en el escenario? ¿En qué sentido? Sí, o sea, ya colaborando, no echándote un palomazo, abriéndole a alguien en el escenario. Pues mira, antes haz de cuenta que, pues, en los tiempos de Aslan.com, uh-huh, la raza pues, va a ubicar ese rollo. Yo llegué a estar con esa clica y con los de la Baker Brand, ahí con el More, un saludo para el More también, que yo todo bien con el More, mis respetos con él. Una chulada de persona conmigo, todo bien.
nos llevaban así a girillas, pues, y nos llevaban a varios. Se van al Maníaco, se llevaban a Tozer, se van a Cuba, que está pues en prisión. Se llevaron a, así pues, a los que estaban pegados en ese momento, pues, y al Psycho y Nuco, pero a mí no me tocó conocer al Psycho y al Nuco, apenas los conocí hace poquito. Pero pues también estaban en Aztlán, o ya no estaban, no me acuerdo, pues. Pero sí, me tocó con el Maníaco, abrirle el Maníaco, cuando él estaba en su mero apogeo, al Tozer, a quién más. Al Jera, cuando Jera apenas estaba. Jera MX. Ajá, ahí en Zamora. Cuando apenas, y ahí hay un flyer y todo el rollo. Cuando apenas estaba empezando a ser Jera, pues, que sea Jera, fue a Zamora y le abrí ese evento. O sea, la neta sí. Voy, quiero más, vea, obviamente, pero. ¿Alemán? No, fíjate que no me ha tocado. Pero si te gustaría. Claro, sí, claro. Se caen. Sí, entonces, claro, claro, chido, claro, claro, sí. Un día se va a hacer, vas a ver. No hay imposibles. Para nada. No, hombre, te digo que yo cuando acá digo, sí puedo y lo voy a hacer. ¿Ya lograste algo? Ya está chido. Te digo, tengo desde los 14 años intentándole y dándole y me he caído. Te digo, yo ya tenía un canal que ya tenía como 17 mil o 20 mil suscriptores, algo así. Pues. Pero ya era un trabajo como de 6, 7 años, pues, si me entiendes, ya era un tiempo. Nomás que yo me voy a evitar nombres, pero estuve con una gente, con unas personas, pues, que según me iban a echar la mano con mi música y todo ese rollo. Y, pues, la neta, lo único que hicieron fue, pues, atrasarme y quitaron mi canal. ¿Y la lana? Y se pasaron de lanza. Pues, no, pues, ponle que lana no, porque pues, yo no generaba todavía, ¿verdad? Pero, pues, bueno, sí generaba, pero no era, yo no sabía bien qué rollo, pues. ¿Sí entiendes? Yo no sabía cómo retirar ese dinero, yo no sabía nada de eso. Yo no sabía que hasta ahorita sé, porque me lo explicó Psycho, de que teniendo 1,000 suscriptores, y quién sabe cuánto tiempo me dijo de ya te pagan, y yo ya tenía casi mis 20, ¿sí entiendes? Y pues el canal me dijeron, no, vamos a hacer todo nuevo otra vez, y nosotros te vamos a poner la promo. Y como la neta, pues yo me la pintaron muy acá, y yo muy soñado y todo, pues valió madre. Es que no sabes todavía ni cómo está el show. Yo también todavía no sé de las redes sociales. El problema de ahí fue de que, haz de cuenta, yo mandaba canciones y las retenían, no las subía, no subía ninguna, las mandaba 3-4 videos. Ellos me habían mandado a mí una feria para yo hacer videos y les mandé 2 videos y les mandé también para pues, las rolas y todo el rollo. Les habían dicho que mandaron un EP. Pues, para los que no sepan lo que es un EP, es un disco más chico. Bueno, una EP y 2 videos y yo lo mandé y todo, pero nomás no lo sacaban y no sé, y ya habían pasado 3 meses, no lo sacaban. A mí me valió yo saqué el video. ¿Y lo subiste? Yo lo subí, sí. Pues sí, es tuyo. Pues sí, pues, pero pues ese fue el problema. ¿Y no les me pareció? Pudieron haber demandado y sí, no, porque todo fue a palabra, no hubo nada escrito. Aparte, pues, porque pues ellos eran de San Diego, eran una disquera. Fíjate que no eres la primera persona que me platica algo así. También otra persona que me comenta que en 5 años nada más generó 700 pesos. Sí, no, está cabrón, porque pues son cabrones que abusan, ¿sí me entiendes? Porque pues ven que hay poquito. Yo no tenía mucho, te digo. Yo pues no, si tienes sed de fama, vamos a empezar a. Yo pensaba que se monetizaba hasta que te llegaba tu placa de 100,000 suscriptores. Esa era mi. Tu idea. Ajá. Sí, no, creo que sí, desde que empiezas con los 1,000. De 1,000, sí. Del 1,000 para arriba. De 1,000 y quizá cuánto tiempo de vista del canal. Y te empiezan a mandar creo que información para que te metas ahí una tarjeta para empezar a monetizarte. Sí, y pues ese fue un problema, la neta, porque sí tenía yo ahí 2-3 videos, pues que ya sí tenían pues sus 50,000, 30,000 visitas. ¿Por qué no vuelves a...? Pues los volví a subir en un... Pues no. A estarle, a darle. Es que quién sabe qué rollo, apenas otra vez se está volviendo a dar todo, gracias a Dios, te digo, pues es que me volvieron a abrir las puertas. Poco a poco. Me volvieron a abrir las puertas y pues ya la neta yo quiero demostrar, si me entiendes, lo que estoy agradecido. Pues yo estoy agradecido, la neta, porque fue de que fueron 2 años que nadie quería trabajar conmigo, porque en el hecho de que, pues por ejemplo, como trabaja en una revista que tampoco voy a decir el nombre, porque sí es famosilla de rap, pues esa revista también, pues, a 2-3 gentes les habló mierda de uno. Creo que incumplía contrato y que así, pues. Todo bien, la neta, me pudo ir peor, me quitaron el canal. Me dijeron, no, pero no te vamos a dejar el canal, es lo que quieras. Sabes, no me des el canal. Empezar desde cero. Es lo que andamos haciendo, es lo que andamos haciendo, de hecho, e intentándolo hacer ya más profesional. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes, si yo lo empezaba a hacer por el barrio y acá,
Yo antes era el típico batido que sureño, así que la chingue. Y se me entiende, y no, hombre, no voy a escuchar música de norteño ni de los rojos. Y hasta la fecha yo siento que sigo siendo así, pero, y siento que no sé, no, aún no me siento preparado para colaborar con una persona así, pues que en su tiempo haya tirado en pandillas así 14 o rojos y así, porque yo tuve mucho eso metido con la clica con la que yo estuve, pues allá en Zamora. Entonces, pues aparte de Zamora, también me he venido para acá, para Guadalajara. Aquí en Guadalajara está más fuerte aquí? El tiempo. Aquí desde cuando regresé tengo como 7 meses, pero aquí he venido varias veces y me he ido y he vuelto y me he ido. ¿Y qué tal te ha recibido la gente de Guadalajara? Otro rollo. Pues te digo, a mí en cuanto la primera vez que yo vine para acá, fue algo bien. Yo regresé a Zamora y todo bien chido, la neta, en el barrio. Grabaste con tal persona, grabaste con este, y ya conoces a tal persona, y este otro rollo. También hubo uno otro también que hasta me tiraba la mala, obviamente, ¿verdad? Que me decía, chimo río ofrecía, porque te voy a decir algo. Yo no nací en un barrio, y se lo digo yo aquí, porque no me gusta ser mentiroso. Yo no nací en un barrio, en una colonia acá, yo no. A mí, yo tuve todo, gracias a Dios. A mí, mi familia me dieron todo, mis abuelitos. La neta, mi abuelo, una chulada, mi abuelita, me dieron todo, me han dado todo hasta de sobra. Y la gente que me conoce lo sabe, pero a mí no me gustaba ver cómo trataba la gente a mi hermano y cómo era mi hermano, ¿sí entiendes? Entonces yo me salía a la calle, yo me salía y ya nomás empecé a cumplir mis 13 años y me salía a la calle, me salía del fraccionamiento. Y pues como empecé a conocer a 2-3 bandas, pues ahí que se juntaba de ahí cerca, pues que andaban ahí de malandrillos, así pues, que es que siguiendo a los soldados y ese rollo. Entonces yo me les pegaba a esos morros porque pues, ay, según yo, queriéndome sentir que ay, tengo paros y acá, ¿sí me entienden? Y ahí conocí a un vato, el pato, aquí lo tengo tatuado en paz, descanse, mi carnalillo, que él fue el que me arrimó al barrio. ¿Por qué? Porque pues él, yo le hablaba mucho de que porque yo con mi carnal, la neta, nunca tuve una buena relación. Y a mí el patillo, pues, fue como mi carnal mayor, ¿sí me entiendes? De que, no, pues, aquí andamos, carnal, y todo. No, yo te voy a llevar al barrio y acá tu otro rollo y acá. Y fue cuando yo llegué al barrio. Porque a mí me arrimó pato, ¿no? Y ahí yo llegaba a cotorrear. Uh-huh. Entonces ya yo como a mis 14, 15 años, fue cuando yo llegué ahí al barrio. Como a los 14 más o menos. Y yo agarraba camión y me iba al barrio. ¿Sí me entiendes? Y ahí me la pasaba todo el día y hasta la noche, o a veces hasta el siguiente día llegaba a mi casa. Pues sí, pues sin necesidad, pues sí, ¿me entiendes? Pero yo la neta yo lo hacía porque me sentía mejor estando allá, pues la neta que... Pues, es que mi canal, a mi caída, la verdad, pues es que no está chido ser un mantenido, ¿sí me entiendes? Acá, pues entonces que te estén dando todo y que la gente luego empiecen a decir, que... acá y te molestan por eso, ¿sí me entiendes? Por envidia. Yo no sé si es envidia, no sé, pero a mi carnal lo molestan mucho, pues. No sé si por eso o por qué pedo, pero entonces a mí no me gustaba, ¿sí me entiendes? Entonces yo decía, yo no quiero eso. Yo me tengo que defender. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Porque pues también ese güey, fíjese, a ese güey se le pasaron de verga. A ese güey se le pasaron de lanza. Y ya lo recalcaba conmigo, pues. Y yo morro. Entonces... nunca, yo no tengo ningún nada malo con mi hermano ni nada, yo lo amo, lo quiero y todo, pero sí no nos llevamos muy bien. Y pero pues sí va mucho por ahí también el hecho de que yo me haya ido a la calle con el barrio y todo ese pedo. Pero también agarraste el vicio de la música. Pues sí, también. Sí, es que más que nada, como te digo, yo ya siempre me había gustado la música, siempre. Una cosa lleva a otra. Mi carnal, lo que yo escuchaba mucho a mi carnal, le gustaba mucho así de que, por ejemplo, la música de 50 Cent y de Niggas y todo ese rollo acá, de los morenos, pues, así. Y y igual también tuvo mucho que ver, ¿sí me entiendes? Pero sí, yo ahí en el barrio, yo empecé a hacerlo más que nada por el barrio, pues, para levantar el barrio. Pero te digo que ya ahorita siento que ya, pues, ya más profesionalmente, porque ya no me fijo en ese rollo, pues, ya. Ahorita estoy abierto, pues a trabajar con cualquier persona, a darle, ¿sí me entiendes? Ya, pues ahora sí, como quien dice, no tengo, pues es que allá en el barrio en el que yo era ya no queda nadie, pues ya, la mayoría están muertos. Órale. La mayoría están muertos y se mataron entre ellos y todo por el mismo vicio, pues, ¿sí entiendes?
Exacto. Entonces, para no decir marcas. A Guadalajara. Sí, no, y aparte pues que allá como está muy, muy difícil la cosa, pues no, no estaba chido andarse quedando ahí nada más a que arriesgarse, ¿sí me entiendes? Así es. Tenemos más saluditos, fíjate, nos está mandando saludos Claudia Cristina Corona, dice saludos Vero Arevalo del programa Voces Adictivas y a sus invitados del día de hoy. Indy, saluditos, dice, qué genial que vuelvas al aire. Sí, Indy, ya hacía falta. Es ya que te extrañaron ver, sí. Ya se había visto la vez pasada. Ya hacía falta, de verdad, también estar aquí. No, es que yo sentía que algo me faltaba. Totalmente. Apoyen el programa para que siga, apoyen Machín para que siga el programa. Para que el programa ahorita siga apoyando también. Ay, saludos para el sureño de su compa el Pepsi. Estaba mi Pepsi. Oficial registra. Carnal. Magistral es rifa, dice, bendiciones. Así nomás, pa. Armando Falcón, ¿quién es Armando Falcón? No sé quién sea Armando Falcón, pero un día me voy a casar con él. Lo va a ser el padre de mis hijos. Sí. Mi marido. Yo voy a ser el padrino. Ándale. Dice, saludos cañón, Sergio Sánchez. Es todo, Chechito. Manden sus preguntas. ¿Cómo estás, carnal? Saludos hasta Mazatlán. Te contesta lo que quieran. Todo. Está nervioso, manden sus preguntas y ahorita hacemos dinámica y todo. Bueno, tenemos musiquita de Little Sure. ¿Qué les parece si vamos, escuchamos y vemos algo y regresamos a Voces Adictivas de Guanatos FM? Vamos, dale. Vámonos. Andamos grifos por nuestra ruta, se sienten malos y a nadie asusta. Si andamos locos porque nos gusta, aunque nos digan hijos de puta. Yo soy ese vato que la ha perreado feo, pero nunca me rindo por más que me den conteo. Si la calle diera premio ya tuviera mi trofeo. Muchos se las dan de locos, pero yo nomás los veo. Los tatuajes no blindan y te hacen más pirata. Respetar los códigos, carnal, que eso se trata. Pica, pica piedras, pica latas, donde por un carnal o la familia enfate mata. ¿Entiendes? Las calles fueron mi escuela, las riñas y las drogas, carnal, dejaron secuelas. Y también las vivencias, no me va a contar las muelas, si no me las doy de loco, pero voy puro padela. Cada quien sabemos que traemos en el morral, cuídese del serio que es el más loco, carnal. Aquí nadie se dobla, firmes para la campal. También nos vale verga el estilo criminal. Anestesiado tengo el coco, se nota por los ojos muy muy rojos. A donde yo me pare me miro muy placoso, porque ando fumeteando bien a gusto con mis locos. Simón, saca la hierba, yo la destroncho. Voy pa' la street, salgo con mis jeans, siempre bien truchas de la polis. Voy pa' la street, salgo con mis jeans, aunque todo esté de colores, yo ando gris. Siempre anestesiado tengo la pinche cabeza, porque 24/7 ando fumando yesca. Muchos me critican, la verdad no me interesa, solo andan frustrados porque el chile no progresa. Quédense callados, es mejor cerrar el pico. Se les suelta la lengua cuando se ponen bien cricos. Que quede claro, no tengo nada contra el adicto, sino con el putito que usa huevos de hielito. Al chile sí me rifo y lo saben mis G's. Aquí ando con el chino maníaco haciendo un feed. Sobre esa caca, na la homie, que yo tengo weed. Pa' fumetear un porro o a la verga la polis. Firme sigo aquí y aquí yo seguiré. Puro Southside for life, 1-3. Puesto pa'l desmadre, aquí no somos de correr. Así como lo ves, somos puro gangbang. Anestesiado tengo el coco, se nota por los ojos muy muy rojos. A donde yo me pare me miro muy placoso, porque ando fumeteando bien a gusto con mis locos. Simón, saca la hierba, yo la destroncho. Voy pa' la street, salgo con mis jeans, siempre bien truchas de la polis. Voy pa' la street, salgo con mis jeans, aunque todo esté de colores, yo ando gris. Así nomás. Zamora, Michoacán, Simón, Guanatos, Chico Maniaco, Sureño, Magistrale, Guadillo, Pro, Casada, así nomás. Pa' que lo sepan, Chico Maniaco, Sureño, perro. Regresamos a Voces Adictivas con Little Sure. Y pues,
desde Guanatos FM. Ya saben, nos pueden encontrar desde www.guanatosfm.net, en Facebook como Voces Adictivas, también como Guanatos FM Network, en YouTube nos encuentran como Grupo Guanatos FM, también estamos en Spotify, nos quedamos como Voces Adictivas, estamos también en... ¿En dónde más? ¿En dónde más? Deezer. No, creo que no. Pero bueno, ya saben, donde sea nos pueden encontrar como Guanatos FM. Así nomás. Exacto, o sea, no hay pretexto. Que nada más... Guanatos FM. Ahí también. Todos los miércoles a las 7 de la noche. La semana que entra, cambiamos de género. Buenísimo también. Otro bien, chico que empieza también con la música, que también trae, pues, ¿por qué no? A los chicos que les gustan los corridillos. Claro, claro. Vamos también a echarles la mano aquí con las entrevistas a los nuevos talentos. Y pues bueno, ¿te ha tocado entonces aquí en Guadalajara? ¿No has tenido ninguna participación con alguien? Participación de así como colaboraciones. Ajá. Sí. O sea, sí. Con Honor. Sí. Pero sí. Digo, si en un escenario, alguna batalla, pues dices que no. No, batallas no, fíjate, te digo, batallas no sé mucho de batallas. Lo que sí, pues, sí he colaborado con en mi tiempo cuando estaba más morro, sí colaboré con banda que pues estuvo pegándose aquí. Pero pues puro rap pues de calle, pues, ¿sí me entiendes? No, es muy diferente pues al rap que hace Honor, pues, ¿verdad? Rap, el rap que hacen pues es más como más underground. Ajá, sí, ¿verdad? Claro. Habla más de barras, más hip hop, más de lo que es hip hop, pues en realidad. Y pues yo más bien lo que a mí me gusta más pues es lo que es las vivencias de la calle, pues lo que no te cuentan en las noticias. Oye, de veras, las porque eso es lo que hay uno, es lo que uno cuenta. Exacto. Pues. En las noticias no te van a contar que pues que picaron a un vato 50 veces, van a decir que lo mataron porque lo acuchillaron, pero no van a decir cómo estuvo el rollo. Sobre este video que acabamos de ver, ¿quiénes estuvieron colaborando contigo? Ahí estuvo colaborando mi homie, mi carnalito, el Chino Maníaco, igual de ahí de Magistrales. Ahí está una chulada también, mi carnal anda dando duro, el carnal ya me lo llega a los 10,000 suscriptores él. ¡Uy, qué viene! Tiene como 7,000 creo, algo así, ahí va, le va dando, y pues Chino en el beat, maníaco. Ajá, Chino Maníaco, así es. Y pues en el beat, mi carnalito Ángel Muñoz, sí, fue el que me hizo el beat y se hizo, fue como hicimos esta rolita. ¿En dónde lo grabaron? Ahí en Magistral, sí, uh-huh. Sí, ahí hicimos todo, igual el video, pues el video, haga de cuenta, los videos, pues es de One Million Prod, pero igual es de ahí de Magistral, pues. Mira. ¿Y la letra de tus canciones son vivencias tuyas o vivencias de amigos tuyos? No, vivencias mías. Totalmente. Sí, por eso hay veces que, ahorita ya no se me hace difícil, pero hubo un tiempo en el que estuve en un bloqueo, así como un año, que estuve viviendo allá en Durango, porque pues no, pues allá no, yo era bartender, ¿sí entiendes? Uh-huh. Entonces nada más andaba de bartender y pues no vivía nada, más no, que pues, bartender, ¿sí entiendes? En la noche llegas a tu casa. Y era un pedote, era un problema, escribí la neta, no se me ocurría nada. Sí, porque pues yo decía, bueno, pues si me puedo decir esto, pues no puedo decir esto porque ni siquiera lo estoy viviendo, pues, ¿sí entiendo? Entonces, de hecho, la única rola que escribí estando allá en Durango fue esa, la que hice con Honor, y me basé, se llama Falsedad esa canción, uh-huh. Y me salió también, porque ahí, haga de cuenta que yo vivía en Mazatlán, y para no meternos en mucho rollo, hay una persona que, pues, según se hace pasar como mi amigo, y espero me estés viendo. Y nos metió en problemas a mí y a otro compa, que pues no sé ya qué rollo con mi otro compa, la neta, no sabemos qué onda, pero la neta uno no sabe ni por qué se ponen a hacer sus dagas o por qué se ponen a hablar de más cuando las cosas no son, ¿sí me entiendes? Entonces, sí me caló mucho porque fue una amistad que comió en mi mesa, fue una amistad que durmió conmigo, que acá yo le llegué a tirar un paro cuando lo ocupaba, yo ahí estuve, porque yo soy una persona que cuando yo soy tu amigo, yo no tengo muchos amigos ya por lo mismo de que me han traicionado mucho, ¿sí me entiendes? Por dos. Sí, la neta, pero cuando tienes mi amistad o cuando yo estoy con alguien, yo la neta, yo soy muy compa, yo por eso me decepciono, ¿sí me entiendes? Porque yo sí doy. Sí. Soy muy menso en ese aspecto, pues. Eres... yo soy leal, la neta, totalmente. A mí me enseñaron a ser leal, en el barrio me enseñaron a ser leal, y no nomás en el barrio, en todos lados. En la vida uno tiene que ser leal y tener respeto, ¿sí me entiendes? Entonces, pues va por ahí.
No, pues sí, suele pasar. Sí. No te creas, eso casi ni se ve. Por ahí. Ni se ve, hombre. Y te digo, pues ya de ahí salió el tema falsedad. Uh-huh. Pues ponte trucha de la falsedad y ahí dos, tres barras son para ese cabrón. Y es donde te desahogas en estar escribiendo todo lo que tienes aquí, ¿no? Sí, y ahí fue donde... Okay, ahí es donde hasta digo, se pasó con un vato que no va a mencionar, pero tú sabes que eres tú. O sea, te compusieron una canción, carnal. No, te agradece. Está canijo, y perdóname la palabra, que seas muy panochón, carnal, pero bueno. Jera HR, aquí el Tuntún presente. ¡Dale, Tuntún! Saludos para Carly Fer. Carnalito. Saludos, Carly, también Gerardo, Isabel Ortega dice Rolón. Ajala, gracias, Chabelita. Sergio Sánchez también nos está viendo. Roberto Carlos Ramírez Gámez, saludos para el sureño. Ya lo vemos. Royce Mancini, Royce, a ver cuándo estás otra vez por acá. Chihuahua, bueno, estoy muy abandonados. ¿Y eso, Roy? Próximamente por acá vas a mandar en voces adictivas. Y pues bueno, tenemos más música de Little Sure. ¿Qué te parece si vamos por algo más? No, vamos a darle. Vámonos y regresamos. Siempre bien clavados por si jode la polis. Tumbado y perfumado me salgo pa'l street. Ya saben de lo que hablo, homie, you know what I mean. Somos dos bandoleros con códigos del guero. No como esos mugrosos que se dicen callejeros, que venden por un peso hasta su propia familia. Se van a resbalar como si fuera mantequilla. Se armó la conecta con la costa de Ensenada. O al solo Cali gangster listo para la jugada. Rolo con viejos lobos pa' aprender de su manada. Y que el día de mañana ningún puto me haga de agua. Guacha, la cara la tengo bien pirata. Por una pinche traca que estaba bien demoníaca. Contacte a vieja escuela nada más para que vean que esta rola tronará como bombas en Al Qaeda. El que vive por la bala, bala, por la bala va a morir. Ponte trucha con la bala, porque si eres chavala te vas a arrepentir. El que vive por la bala, bala, por la bala va a morir. Ponte trucha con la bala, porque si eres chavala te vas a arrepentir. Son en la rumorosa caravana de invidentes. No quiero grilletes, nunca hay que quemar los puentes. Ya saben quién controla, forja, prende y rola. Una nube de humo se detecta entre la bola. Ensenadense y orgulloso, el de pelo verde trae noticias como broso. El guasón siempre sonríe, pero es muy engañoso. Sé que al escandaloso se le gana silencioso. W hasta la N, guasón afiliado con la H-E-M. Hoy nos miran en Guanatos, con puros locos vatos. Pregúntale al chato, con el guas no les conviene. Mi ganga controla, está arriba la clica. Y si se junta la bola, la sangre salpica. Vengo del oeste, la calle me ubica. Porque traigo la hierba fresca, verde y rica. California, el que vive por la bala, bala, por la bala va a morir. Ponte trucha con la bala, porque si eres chavala te vas a arrepentir. El que vive por la bala, bala, por la bala va a morir. Ponte trucha con la bala, porque si eres chavala te vas a arrepentir. Little sureño perros, guasón local y gangsters, Ensenada, Baja Cali, Zamora, Michoacán, desde Guadalajara, magistrales. Regresamos a Voces Adictivas desde Guanatos FM con Little Sure. ¿Qué tal se les hizo?
¿Qué tal se les hizo? A ver, platícame un poquito de este video, ¿en dónde fue donde lo grabaron? ¿Quiénes están contigo? Ese video es el que te digo de que es como un check más a mi lista con el Guasón de los Low Cali Gangsters. Él es de Ensenada, pero lo grabamos aquí en Guadalajara. ¿Se vino desde allá nada más? Sí, no, lo que pasa es que, pues sí, no, ya él ya tenía una vuelta para acá. Uh-huh. Iba a hacer unas vueltas y pues una vez quedamos ya, pues si vas a venir, pues vamos a armarlo y ahí quedamos, la neta. Aprovechando. Simón, sí, es ahí con el Guasón, con la clica del Guasón, los de Ensenada, yo estoy ahí solo, de mi clica no había nadie, porque pues todos estaban ocupados, estaban haciendo videos, pero pues de ahí lo bueno que ellos venían varios, uh-huh. Y pues ahí se pudo hacer algo más o menos acá chido, pues hablando de que se viera gente, pero no, yo bien, bien contento con este proyecto, la neta, de allá de Ensenada, los compas. Fíjate, de hecho, ahí en ese video hay un personaje, un rapero, se llama El Pequeño, uh-huh. Igual de Ensenada. O sea, es que para mí se me hacen raperos bien infravalorados, te lo juro, son raperos. Son buenísimos y no les... Y es que mira, yo te voy a decir algo, que lo que tienen esos, estos raperos como Guasón, como El Pequeño, hay otro también que es nuevo, que es el DC Brown, de hecho es de Ensenada, de hecho anda volando para acá, vamos a trabajar con él, y anda volando para acá, un saludo, carnal. Son raperos que hablan calle, son calle, pero tienen barras, ¿sí me entiende? Uh-huh. O sea, hay barras en lo que tienen, pues son barras y punchline, y es calle con punchline y barras, y es algo que me late un chorro. Yo nada, estaba aprendiendo desde que los escucho machín, porque haga de cuenta que yo los ubicaba, pero no los escuchaba mucho, pues. Los empecé a escuchar así mucho a estas personas, cuando tenía como que unos 17, 18 años. Y desde ese entonces fue cuando yo he intentado hacer más... Así como un poncho, barras, o como por ejemplo de que... Yo quiero intentar lo que está haciendo él. Sí, 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 exactamente, o sea, hay una barra de una rola del Cártel de Santa que dice, solo soy el reflejo de la música que escucho, uh-huh. Y así yo me considero, pues, ¿verdad? No más que yo a mi estilo, pues, sí, claro. Pero sí tiene mucho que ver ese rollo, pues. Dice Gerardo HR, dice un saludo para el viejón, aquí siempre apoyándolo. Es todo, carnal, saludotes. Dice Pepsi, oficial. Es todo mi Pepsi. Saludos, voces adictivas, felicidades por su trabajo, muchísimas gracias. Y Erika Rodríguez nos está viendo, ella estuvo aquí con nosotros junto con Royce Mancini. Y pues bueno, un gustazo que haberlos tenido aquí en la cabina de Guanatos FM en Voces Adictivas. Y pues, próximamente, regresa, pero recuérdanos otra vez tus redes sociales, por favor. Ajá, en Instagram estoy como Lil Sure, _magistral, en Facebook la fanpage es Lil Sure Oficial o pues Juan Pablo Soto, todo está nuevo, el Facebook y la fanpage. Totalmente. Uh-huh. En Instagram es el que sí, pues es el mismo día. ¿Tu música anterior cómo te podemos encontrar entonces? Como Lil Sureño, en Spotify estoy como Lil Sureño todavía, okay. Todavía no le hago los cambios ahí ni nada. ¿Discos en físico los manejas o todo? No, ahorita andamos, todos está trabajando en digital, pero pues los discos y eso, fíjate que sí los voy a hacer para las firmas y todo eso. Sí, eso está bien. Quiero, tengo pensado, de hecho, hacer como un EP de 5 canciones en un disco y hacerlo especialmente nomás el físico, ¿sí? Uh-huh. No sacar nada digital, nada más, especialmente nada más para eso. Pues. Cierto tiraje nada más. Ajá, y pues sí, para sacarle también una monedilla ahí, pues. Sí, porque está padre de repente que, imagínate el rato que estés como Santa Fe Clara. Es que hay personas, ya tengo su primer... No, ya se escuche. Mira, sí, es que hay personas que, yo sé que los discos ahorita ya no se usan mucho, pero hay personas que sí los compran por apoyar, ¿sí? Ah, yo soy una de esas. No, yo también, soy la verdad, esas. Yo cuando voy a ver a alguien que acá y me vende un disco, es alguien que yo admiro, yo se lo compro. Exacto. Aparte es como un recuerdo también, pues yo lo veo así. Entonces sí, pero sí, no, más por plataformas, ¿verdad? Mercancía. No, ahorita no hay nada. ¿Pero sí tienes pensado sacar? Sí, todo, playeras, gorras, todo. Tangas, como dijimos. Todo, consoladores, todo. No, ¿qué tal? tenemos más saludos de parte de Cristina Valdés. Saludos, escucha su programa de Voces Adictivas desde Zapopan. Saludos para el invitado, está muy chida la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Francisco Aguilar, saludos para el programa. ¿Quién hace sus producciones musicales? Ah, el encargado de ahí de mi producción, pues puede variar, pero normalmente es le dicen Mr. Sacra. También ahí lo pueden encontrar como Mr. Sacra, oficial ahí en YouTube, ya también tiene sus suscriptores, tiene levantado, chulada de persona, o a veces el psycho.
Psycho. Que lo pueden encontrar como TM Psycho, ¿eh? Lo ubican más por el dúo que fue en su tiempo de Psycho y Nuco. Ay, sí, es cierto. Me acuerdo mucho. Entonces sí, es ese personaje. Y creo que yo tengo un disco de ellos dos. Sí. Se presentaron un día en la plaza de la computación. En la Friki Plaza. Sí, yo me acuerdo. Sí, pues. Uy, lo voy a buscar y lo voy a subir. Sí. Te lo juro que sí lo tengo. Y hay una canción en específico. No recuerdo muy bien la canción, que se me pegó muchísimo, me encantó. Es muy bueno ese pinche Psycho. Los dos, Psycho y Nuco, son muy buenos, pues tienen de todo. Sí, romantiqueo, sí. Malandreo, a todo le dan. Sí, está buenísimo. Sí, recuerdo ese día, ya estaba yo esperando. Y ya tiene un rato, la neta, son personas que han aportado mucho al rap de Guadalajara, aunque le duela a la gente. Sí. Porque es lo que es, porque son de aquí. Porque hay muchas personas que están pegadas, pero no son de aquí. Se vinieron a Guadalajara a pegar. Exacto. ¿Sí me entiendes? Y hay otros que sí. Y yo admiro mucho eso de los que son de aquí, que están en su tierra y están pegando varios lados sin tener que estar siguiendo otro lado, como los que le andamos buscando más, ¿sí me entiendes? Hay un chico que se llama Atroz Castle, no sé si lo has escuchado. No. Él no recuerdo qué disco lo está manejando. También está muy bueno. Él es de aquí de Guadalajara. Es un chico que te invito a que lo escuches. Ajá. También está pegando mucho. Sí. Anteriormente, ay, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Se llama Kevin el chico, pero no recuerdo cómo le dicen en la música. Ajá. En sí. También de aquí de Guadalajara, pero ahorita él se fue, creo que a Estados Unidos o Tijuana, no recuerdo muy bien. Pero tienen una colaboración. Ajá. Buenísima. Vida de Barrio se llama la canción. Ah, qué bien. Hay que escucharla. Sí. Un día la vamos a poner aquí, ¿por qué no? Está muy padre. Pero bueno, tenemos mucha música ahorita de Little Sure. Y pues vámonos a escuchar algo más y regresamos a Voces Adictivas. Ponte bien trucha de la
ahí quedó, carnal. Regresamos a Voz Adictivas de Guanatos FM con Little Sure. Y pues, ¿qué les pareció esta rolita? A ver, platícame un poquito de esta rolita. Pues la rola que te digo que escribí en Durango. Uh-huh. Pues sí, de trucha con las falsedades, porque no sabes, que menos piensas es el que te va a traicionar, la neta. Ya sé. ¿Verdad? Inclusive también se me pues te voy a platicar que haz de cuenta que mi familia pues estuvo pasando un tiempo, o está pasando por un momento pues malo, igual también por una traición que le hicieron a mi abuelo. Wow. ¿Verdad? Entonces sí, todo como que se juntó todo y de ahí salió todo. O sea, le enseñé también a mi abuelo, de hecho, se la mandé a mi abuelo y me dice, ah, me gusta chida, me dice, ya, qué bien, ¿no? Porque sabe la historia. Le quedó también porque también le fallaron, entonces, uh-huh. Oh, muy buena para esos cabrones que se quieren pasar de lanza. Y así. Sí, o sea, es que no falta, las personas que uno dice son súper amigos y resulta que al rato, tómala, como dicen, al rato, las buenas amistades al rato se convierten en, ¿cómo? En lenguas, algo así, no recuerdo cómo va el refrán, pero... No, pero sí está canijo, la neta, no, como, de hecho, hace rato andaba hablando con un compa de eso y nunca termina uno de conocer a las personas, la neta. Así es. Así es las decepciones. Por eso es mejor no confiar. Mejor es bueno confiar, pero es mejor no confiar. Exacto. No, es más, a veces no confíen ni en uno mismo. No, hombre. O sea, hasta uno mismo se pone a pensar. Se pone a pensar uno cosas, no, hombre. Está peor, la neta, mejor. Así ya sé, ¿verdad? Pero bueno. Es mejor, como dicen, es mejor solo que mal acompañado. Mejor cholo que mal acompañado. Ándale. Ándale. Próximamente tendremos colaboración nuevamente con Oner o con alguien más. Sí, con Oner se viene un cipher. Se viene ese va para su canal. Es un cipher que ya grabamos el audio y todo ahí mismo en Magistral. Ya nomás estamos para darle el video y pues en cuanto él diga, yo creo que se hace en la semana ya. Se hace en la semana y pues va para su canal y todo, pues para que anden ahí al tiro bien truchas. Va, va. A Oner lo pueden encontrar como Oner43WN. Oner43. Tal cual. Oner43. Para estar atentos. Y tú también lo vas a compartir, me imagino, ¿no? Claro, claro. Sí, y sí, pues sí, también sí. Aquí lo vamos a estar compartiendo en la página de Voces Adictivas. Ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como Voces Adictivas. En YouTube como Grupo Guanatos FM Network. En Facebook también como Guanatos FM Network. En Spotify como Voces Adictivas, en la página oficial que viene siendo www.guanatosfm.net, también en Claro Music como Guanatos FM, te dije, también ya tenemos aplicación de Guanatos FM que pueden descargar desde Play Store para que nos puedan escuchar ahí en el radio, en el celular, en donde estén. No hay pretexto de que, ay, que no tengo internet, no, es que hasta en Facebook nos pueden encontrar. Sí, no más. Exacto. Y pues ya saben, busquen a los chicos que se presentan aquí, todos en sus redes sociales, apóyenlos, porque pues ahora sí que sin nuestro apoyo ellos no pueden seguir haciendo música de la que nos gusta. Y pues a darle que es mole de ocha. ¿Verdad? Fíjate que hace no mucho un evento en el Telmex, pero también fue de rap. Próximamente creo que se escucha que va a haber otro. Uh-huh. ¿Te gustaría participar? Algo así, en ese tiempo creo que estuvo Secan en el evento. ¿Fue el hace poco? Sí, pues fue creo que en noviembre, me parece. Sí. Un poquito antes. Ojalá. Sí. No sí, sé si... no, sí, sí, a mí me iban a invitar yo ojalá, más pues... que... contento. ¿Verdad? Bueno, pues si me entero de algo, claro, con muchísimo gusto te paso la información para que te puedas ahí, una batallita. Sí, lo bueno, que sea, una baladita, ahí me invento algo, lo que sea, el feliz cumpleaños a alguien, no importa, pero. El chiste es estar ahí. El chiste es que hay que nos vean. Darnos a notar, como dicen. Exactamente. Darnos a notar y seguir brillando. Así nomás. Exacto. Y pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo, Little. No queda más que pues agradecerte de verdad tu muchas gracias visita. A ti. Hoy empezamos un poquito más temprano
Y pues, ya saben, para la siguiente semana viene género nuevo, género que no habían escuchado aquí en Voces Adictivas, porque pues la verdad nada más hemos metido que rap, reggae, rock, otros, pero nunca. No, pues está bien que le varíen, porque pues la música es universal. Claro, claro. Mientras más música le metas, más gente vas a tener. Claro que sí. Y pues vayan mandándonos mensajito a quién les gustaría que invitáramos aquí a Voces Adictivas y por qué no vamos invitándolos. Próximamente espero que esta vez ya me toque que estén aquí los Afro, porque la verdad los Afro Brothers hace falta que estén aquí tanto tiempo, 4 años ya de Voces Adictivas y nada más nada. Y de verdad quiero agradecer a toda la gente que me ha estado apoyando, que me ha estado mandando mensajitos, que me ha estado de cierto modo pues dando ánimos, porque pues estoy pasando por un pequeño ciclo, por así decirlo. Hay gente que ya lo sabe, otra que no, pero pues les comento. Me acaban de detectar cáncer cervicuterino. Es algo difícil, pero nada que no se pueda remediar, nada que uno no pueda salir claro adelante. Que sí. El día de ayer, quiero agradecer la llamada, pues ya tarde, pero no importa, de verdad me hizo muchísimo bien, de Henry, vocalista de los Afro Brothers, me marcó ayer para darme ánimos, para poder platicarme un poquito de todo lo que conlleva todo esto, ya que pues su esposa también está con esta batalla, ya la ganó, prácticamente ya la dieron de alta, bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Anteriormente se hizo un evento precisamente para apoyar a su esposa, se llama Pau. Donde muchos músicos tocaron, fue un evento muy padre que hace falta escuchar a los Afro. Uh-huh. Estuvo Fanco, que anteriormente eran integrantes de Plástico. Uh-huh. Estuvo Afro Brothers, Rostros Ocultos, muchísimo. ¿Qué son ellos? ¿Es que es rock? Es reggae. Ah, reggae. Es reggae, cantan súper padre. Los voy a escuchar. De hecho, Fumándome mi gallito. Exacto. Sí, de hecho, a raíz de esto, los Afro sacaron una canción que se llama Valiente, la cual desde el momento que a mí me dieron la noticia, se me quedó aquí, mira, bien grabada. Está muy padre, todo va a estar muy bien, como dice la canción. Y tengo fe que todo esto se va a superar. Y muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. De verdad, no saben qué bien se siente saber que se cuenta con amigos. Muchas gracias. No, todo bien. Va a ser que todo va a ser chido. Todo bien, pero para rato. Es una guerrera, Sí. Ánimo, puro para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, Liro, muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos con una canción tuya y pues esperemos que próximamente estés por aquí, poderte ver en un escenario, poderte seguir viendo en tus videos, apóyenlo, los nuevos talentos y pues ya saben, aquí nos vemos para el siguiente miércoles en Voces Adictivas desde Guanatos FM. No más, cabrones, ya andamos, trucha. Vámonos. Wow. Lechureño perro, casa de loco, rico.